Fue un triunfo, la verdad que importante. Creo que sufrido pero merecido. Nos encontramos con un rival que tenía muy buenas características en cuanto a las individualidades que tenía. Y tratamos de poder dominarlo en los sectores de la cancha que sabíamos que nos podían hacer daño. Por suerte pudimos controlar bastante las paredes y las jugadas que tenían combinativas y pudimos resolver con buenas jugadas de ataque, con posesión de pelota para poder quitarle lo que ellos podían llegar a hacer, que era que también el tener buena tenencia. Sabemos exactamente cuál es lo que no se gana. Tenemos que estar pendientes de todo, estar 100% mentalizado en lo nuestro y lógicamente preparar, no podemos preparar el partido Rubuñú porque tenemos primero a Sol y no podemos preparar el partido Carapeguá porque también primero tenemos a Sol. Así que lo que le quiero decir es que lo único que tiene que estar en nuestras cabezas no es en la última fecha, sino en el partido que viene, que tenemos que hacerlo prepararlo de gran forma para llegar en buenas condiciones y ante todas las bajas que tenemos tratar de poner el equipo más competitivo que tengamos. Fue muy importante volver a convertir los goles, más en la forma en que se dio, los delanteros. La verdad que fortalece mucho el equipo, lo necesitábamos mucho ya que veníamos de varios partidos y no podés convertir y ahora hoy se dio otra vez un resultado muy lindo para nosotros. Ahora, como te digo, tratar de descansar, de recuperar. A partir de ahora pensar en lo que va a ser Sudamérica, que va a ser otra final más para nosotros. Sí, gracias a Dios. El profe me dio la oportunidad, no lo he defraudado, gracias a Dios. Por todo lo que pusimos, no solamente yo, sino el equipo, corrió, metió con un hombre menos, igual tuvimos la pelota y eso creo que es meritorio, ¿no? Ahora con humildad seguir trabajando, sabemos que falta mucho. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó Gustavo Montero para ABC TV.